Compañeros, ¿ustedes no recuerdan cuando salió el correo electrónico y las empresas de correo físico no querían evolucionar, o mejor dicho, cambiar su modus operandi y por eso fue que se fueron hacia abajo? También recuerdo que hay compañeros que dicen que los taxis están sufriendo, bueno, antes del coronavirus, tenían competencia. Porque es que ellos no evolucionaban, no utilizaban las plataformas, el modo de pago electrónico y ese tipo de cosas. Y los mismos de aplicaciones decían, es que nosotros somos el futuro, somos la innovación, somos la nueva tecnología. ¿Y por qué estoy diciendo estas cosas? Antier, a eso de las 4 de la tarde, me da por abrir la ventana y veo a un vecino desde su terraza tomándose un cafecito con pijama. Y no era que estuviera en pantaloneta, no, o sea, estaba con una pijama para irse a dormir a esa hora, viendo, pues me imagino el paisaje, y posiblemente, porque no lo sé, pero de pronto hay compañeros que están esperando a que el gobierno, este gobierno tan eficiente, le solucione la vida. Están o estamos esperando a que la alcaldesa se pronuncie para que salve a los compañeros que no han podido trabajar y no estamos evolucionando, o mejor dicho, no estamos cambiando. Actualmente, mientras la cuarentena, volví al transporte especial, no como propietario porque no tengo vehículo en transporte especial, sino como conductor. Me tocó hacer un cambio. ¿Y por qué? Pues porque yo no me voy a quedar esperando a ver las noticias, a ver si me van a dar algo para poder vivir, para poder comer, o también los que están detrás mío. Obviamente no es lo que yo quisiera hacer porque la definición del canal del señor Bitter es ser parte de la independencia. Pero eso no quiere decir que con estos inconvenientes que estamos teniendo no vayamos a hacer cambios provisionales. Escuché de una persona, no puedo garantizarlo, pero pues la fuente es confiable. Me dijo que tenía un amigo que, digamos, le había ido muy mal el año pasado, tenía problemas económicos, empezando este año la misma historia. Y resulta que pues lo que él estaba haciendo no estaba ganando plata y pues esa era la razón que no, pues de que no estaba saliendo a flote. Con esto del coronavirus y como se acabaron estos tapabocas, esta persona recordó sus tiempos jóvenes donde él hacía costuras y cogió tela y cauchos. Y empezó a hacer estos nuevos estilos de tapabocas, los que se acomodaron a la nueva situación que nos estamos enfrentando con este coronavirus. Esa es en sí mi invitación. Yo no estoy diciendo que con este cambio yo, uy, me la hice. No, porque aquí yo les comento, tengo que hacer unas rutas que van hasta Soacha. Y yo vivo en el norte. No es cuando yo estaba en mi carro, no, acá tengo que cumplir una serie de cosas y personalmente también tengo que estar cuidando del vehículo, el cual tengo acá. Compañeros, para los que están esperando a que el gobierno nos solucione, yo les invito, porque nos están diciendo que esto se podría estar alargando un poco más de 2 o 3 meses. Entonces, ahí verán si ustedes no evolucionan, o yo diría, vuelvo a decirlo, o no cambian su estrategia, miran qué de pronto pueden hacer que se acomode a lo que está pasando ahorita. Y bueno, pues decirles que por favor me apoyen, que se suscriban para los que me ven, que no se han suscrito, porque obviamente eso me motiva a hacer más videos y con estos cambios seguir con las últimas noticias. Algunos sabrán que me bloquearon la página de Facebook, tenía un poco más de 1100 seguidores en este año. Esos compañeros que estuvieron en Facebook, pues se suscriban al canal de YouTube, porque ya sería la cuarta vez que haría una página de Facebook. Pienso por ahora quedarme únicamente con el canal de YouTube. Bueno, compañeros, nos veremos para otro viaje.